Este es el tercero de tres eventos electorales que ha vivido el país en, en los últimos 100 días, 99 para ser exactos. Y tengo el privilegio de poderles informar que son los tres eventos de comicios democráticos más tranquilos probablemente de nuestra historia. Este último, el que acaba de terminar, con un potencial de 36.200.000 ciudadanos que tienen derecho a votar, fue cuidado por 165.200 uniformados, 90.900 policías y 75.000 militares. Los 10.998 puestos fueron cubiertos al 100% por la fuerza pública. Todos los indicadores en materia de transparencia, en materia de ubicación del material electoral y los funcionarios relacionados con las elecciones, todas nuestras capacidades electrónicas para ciberseguridad se han dado y ni siquiera tampoco en el tema electrónico hay algún evento que haya podido poner siquiera en la menor duda el procedimiento y el comportamiento del sistema durante el día de hoy. Son bien distintas estas elecciones que acaban de cerrar con las que hemos tenido en el pasado reciente, en años cercanos. Aquellas elecciones con atentados, con amenazas, con intimidaciones a candidatos, a miembros de los jurados, a miembros de los partidos, al sistema electoral y a la fuerza pública, son capítulos cerrados que han quedado atrás. Los candidatos de esta segunda vuelta fueron o están siendo cuidados aún por miembros de nuestra fuerza pública con toda eficiencia. Yo quiero enviarles a ellos, a esos hombres y mujeres que custodian a los candidatos que hoy se presentaron para la segunda vuelta, por la manera segura, discreta y eficaz como han hecho su labor de garantizar la vida y la integridad de los dos candidatos. Se presentaron 375 comportamientos contrarios a la convivencia que generaron aplicación del nuevo código de policía. Se capturaron 23 personas por todos los delitos, pero 9 solamente por delitos electorales. Esto, comparado con eventos anteriores, nos da también una razón de mejoría. En el año 10, en la segunda vuelta, hubo 28 capturas por delitos electorales. En el año 14, en la segunda vuelta, hubo 14 capturas por delitos electorales. Y en el año 18 llevamos 9 capturas. Eso quiere decir que también la transparencia desde el punto de vista de los delitos ha mejorado y mejorado notoriamente. Igualmente agradecerle a la Fiscalía la manera muy ágil como atendió las quejas que se presentaron a través de la red Uriel. En materia de orden público tenemos 0 eventos, tanto en la primera vuelta como en la segunda. Esto se compara con la primera vuelta del año 98, donde hubo cerca de 100 eventos, y así a una reducción notoria hasta tener 0 casos de orden público en las dos últimas elecciones y especialmente en esta que acaba de cerrar. También decirles que la totalidad de las mesas funcionaron, aún aquellas que fueron trasladadas de sitio, y el material electoral se pudo distribuir también por primera vez, me parece a mí, en la historia electoral, a todos los sitios sin excepción, incluyendo una vereda de un municipio en el Cauca, donde el material electoral llegó con un poco más de una hora de retraso. La Fuerza Pública seguirá acompañando
el proceso que en este momento se ha abierto en las mesas y en los puestos de votación, y luego acompañará ese material electoral para que se vaya consolidando en las regiones y después en el orden nacional. La rapidez con la que la registraduría ha actuado en casos anteriores me hace pensar que si me demoro mucho en este informe, de pronto nos coge el resultado final y entonces es mejor ser breve, doctora, ¿no es cierto? Bueno, allí ya vamos a ver qué aparece más allí. También por primera vez en nuestras elecciones este año, es decir, en los tres eventos de Congreso, primera vuelta y segunda, hemos podido actuar con mucha rapidez contra las páginas que generan falsas noticias. Para este caso de las elecciones que acaban de cerrar, 112 publicaciones con contenidos de fake news buscaron entrar a las tendencias y pues fueron bloqueados 18 sitios de estas falsas noticias o campañas de desprestigio. En eso también quiere decir que hemos avanzado notoriamente. La violencia contra el sector político se redujo 61%. Tenemos en el año 2018 31 casos de violencia contra las campañas presidenciales, los líderes políticos, las sedes, etcétera. Esto es, pues, como digo, la tercera parte de lo que fueron en el año 14 y también significa una gran mejoría. Y estaremos también dispuestos para enforzar, como lo he dicho, la disposición legal que dice que están prohibidas las manifestaciones y las concentraciones durante este domingo para poder analizar los resultados en familia y con toda tranquilidad. Las elecciones en el exterior también nos informan que transcurrieron con toda tranquilidad, lo mismo que las elecciones dentro del sistema carcelario y penitenciario. Tenemos en ciberseguridad una rebaja sustancial en las consultas de los ciudadanos. La vez pasada, en la primera vuelta, hubo cerca de... En la primera vuelta se presentaron cerca de 150 millones de consultas. Esta vez estamos al cierre en 5.5 millones de consultas que fueron atendidas por el sistema cibernético sin ninguna limitación por las plataformas. Entonces yo quisiera, general Mejía y general Nieto, a doctor Restrepo y a todas las cabezas de las instituciones que están aquí, pedirles que transmitan a sus integrantes, especialmente a los de la fuerza pública, soldados y policías, el agradecimiento del gobierno, pero no solo del gobierno, sino de los colombianos, por haber terminado hoy una jornada electoral la más segura en muchísimos años, desde que se recuerde que llevamos este récord. Nunca se había tenido una expresión democrática con la tranquilidad, con la libertad que tuvimos este 17 de junio, que pasa así a la historia. De manera que un aplauso para nuestra fuerza pública.